Muy buenas a todos, soy Lancelot y bueno, vuelvo a YouTube después de mucho tiempo sin ganas de subir nada, la verdad. Y bueno, después de estar en muchos directos de grandes youtubers como Chita o el gran Antonio Killer, pues malo ganas de volver a YouTube. Y bueno, pues qué menos que volver con algo que a mí me encanta como un buen Resident Evil. Bueno, estamos con el Resident Evil 1. Y bueno, vamos a empezar ya. A ver. Vamos a ir a lo clásico y voy a empezar con Jill, que es lo suyo. Sí, yo creo que vamos. Sí, yo creo que empezar con Jill es lo mejor. Sin duda. Ya que es un modo más fácil. Que con Chris, en mi opinión, es más fácil con Jill que con Chris. Bueno, voy a apagar el micro para ver la escena. Hasta ahora. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Resident Evil. Bueno, pues aquí estamos. Pedazo de intro, muy mítica y clásica. What is this? Wow. What a mansion. Captain Wesker, where's Chris? Stop it!
Don't open that door. But Chris is. What is it? Ay, perdonaré que entra mi hermano a mi cuarto y bueno. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. A ver. Vamos a ver qué tal. Stay alert. Y tanto que alerta. Madre mía, la que nos espera. Voy a comprobar los controles porque no sé si los tengo bien configurados. A dining room. A ver. Sí, yo creo que está bastante bien. A ver. What? What is this? What is it? Blood. Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Vamos a ver. Vale, perfecto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Estas puertas, esta animación de puertas es que es simplemente muy... son míticas, ya. Buah. Esta escena del primer zombie es tremenda. Buah. Mejor me voy. Porque si lo mato, luego vuelve a salir. Así que no... no merece la pena matar a este zombie ahora. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. O sea, tres tiros de Magnum para matarlo. A un zombie. De Magnum, ¿eh? What is it? Madre mía. Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. Eso mismo, pues venga. Vamos a ver. Vamos a volver a la sala principal de la mansión. Wesker. Otro que desaparece. Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. No, no, tranquilo. Vamos a ver. Esto con hacer así creo que vale. Sí. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen, if something happens, let's meet up in this hall. This time I'll be there. Bye. Ahora ya en este momento nos quedamos más libres, ya no nos molesta más, por decirlo así, Barry. Vale, pues vamos por aquí. Y bueno, espero poder subir vídeos más continuados a partir de ahora, ya que me ha vuelto un poco la inspiración al ver a buenos amigos subiendo vídeos. Y bueno, a ver qué tal. Espero que cada vez se me dé mejor esto de comentar vídeos, porque soy todo un novato en este tema. Vale, he cogido el mapa de la planta baja.
Y bueno, a ver qué tenemos por aquí. Un zombie. Cinta de tinta, perfecto. Vale, vamos a dejarlo ahí al zombie y ya está. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. A ver qué tal. Espero que no se oiga la música que tiene puesta. ¡Hostia, un perro! ¡Oye! Nos apunta. Vale, 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 espera. Ay, ay, ay. Esta música. ¡Muere, coño! ¡Muere, coño! Nada aquí. Pues yo me acuerdo que de pequeño esto lo llamaba. ¿Cómo se llamaba? Perritos wow wow, creo que lo llamaba. Madre mía. Ven aquí, ven aquí. Esto hay que usar un. ¿Cómo se dice? Un rifle. Para que cada vez que se levanten, los tiro otra vez. Vale, ya sabía yo que aquí había algo. Vale, esta pistola. Un cargador entero. Perfecto. Vale, vámonos de aquí. No sé de cuánto tiempo haré los vídeos. Imagino que entre 20 minutos y media hora cada uno. Tampoco quiero hacerlos de 2 horas ni cosas así, al menos por el momento. Igual cuando coja más costumbre, pues oye. Armadura. Vale, sí, la llave de armadura hace falta. Por aquí sí podemos ir. Veamos. Aquí no hay nada. Nada útil. No, aquí no hay nada de nada. Vamos a ver. Vamos por aquí. Lo que no sé si... A ver, que yo recuerde... Con Jill no hacía falta colocar la escopeta rota para coger la escopeta buena. Si no recuerdo mal, con Jill no hacía falta. Te salvaba Barry, pero... no estoy seguro. Y como no estoy seguro, quiero comprobarlo. A ver... Vale, empieza a caer el techo. Por aquí no deja. Y por aquí tampoco, vale, sí. Perfecto. Pues nada, toca esperar a que baje, a que active la escena. Is that you, Jill? What happened? Barry, help me, please. The door won't open. Quick! Stay away from the door, Jill. I'm gonna kick this door down. Hurry! This way! Madre. Creo que no debería ni haber perdido el tiempo diciéndole por aquí, por aquí. Joder. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Barry, thanks for saving my life. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? I just had something I wanted to check. Now, let's get back to searching for the lost captain and Chris, shall we? Thank you, Barry. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eso que ha mencionado antes de Jill, de lo de Jill Sandwich. Es una frase bastante famosa, incluso en el Dark Rising 1 hay una tienda que se llama Jill Sandwich. Es curioso, la verdad. ¡Ore! Estos sí que son zombies.
y no lo que hay ahora. En la saga de Resident Evil, me refiero. Los juegos de zombies originales, lo que son zombies zombies, sigue habiendo, eso yo no lo digo. Ni mucho menos. Vale, vamos por aquí. A ver si sale de una vez el remake del Resident Evil 2, que la verdad que ya toca. Lo que no sé si lo pillaré para la Xbox One o para la Play 4 cuando la tenga. Aunque lo más probable es que lo pille para la Play 4 si lo podré subir en directo. Vale, este zombie ya está muerto. Y otra hierba. No creo que use sprites durante el juego, ya que... En mi opinión, si te hace falta usar sprites, es que muy buen jugador no eres de esta saga. En mi opinión, ¿eh? No es por faltar el respeto a nadie, ni muchísimo menos. Pero en mi opinión, si te hace falta usar sprites para pasarte el juego, es que mejor, tienes que mejorar bastante. Voy a dejar el cuchillo, que es inútil. Las cintas de tinta también, porque no sé si voy a usarlas directamente. Debo coger los cargadores, eso sí. Vale. Los voy a combinar. Ahorrar un espacio. Voy a guardar la escopeta y la hierba para tener más huecos y ya está. No quería abrirlo. Ahí. Quería hacer esto, coger esto. El producto químico. Vale. Ya podemos irnos de aquí. Y cuanto más huecos queden libres, mejor. Así me voy acostumbrando ya, porque ahora con Jill, que tiene 8 huecos, no se nota tanto. Pero con Chris, que tiene 6 huecos, se nota un huevo lo que es el espacio. Hay que organizarse muy, muy bien. Porque si no, vas a andar muy apurado de huecos siempre. A ver. Vale, este no sé si ha muerto, creo que no. Le doy a zombies de detrás. Qué narices esto. Sí. ¿Qué coño? Vale, este ya está muerto. Vale. No, este no está muerto. Lo raro es que no me haya enganchado desde el suelo. Vale, coño. No sé cómo hacer la recarga manual. Bueno, no pasa nada. Con mi daño sí ya está. Vale. Vamos a ver. Por aquí. Para ver si se levanta, porque igual gasto una bala en comprobarlo y ahí está. Ahora sí que está muerto. Creo que aquí estaba el mechero, así que voy a cogerlo. Vale, tenemos por aquí nada en particular. Vale, el libro de botánica, que en resumen te dice que hay hierbas especiales de Raccoon City. Están las verdes, que sirven para curarse. Las rojas, que no tienen ninguna utilidad como tal, pero si las combinas con las verdes se multiplica la potencia. Y las azules, que sirven para curar el envenenamiento. Ya está, no tiene más. Ay, me ha vuelto a mi hermano y la perra ladrando. Espero que nos oiga. Si no, pues... ¿Qué la voy a hacer? A ver... ¡Hostia, un zombie! ¡Quita, quita, quita! ¡Muere! Vale, ha muerto ya. Vale, he gastado una bala ahí sin querer, pero bueno. Estoy limpiando ya muchas salas, así que... Está bien, en realidad está bien. Barry. Barry. Jill, what's going on?
Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa! This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay. Let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. I'll take this then. Vale. Munición ácida para lanzar granadas. Me picaba en la espalda. Vale. Zombie ahí. Bueno, este creo que lo podemos evitar, por suerte. Pues aquí, a este sí que lo voy a matar. Mejor lo hago rápido, que se está acercando al otro zombie. Ahí está. Ahí ha sonado. Vale, perfecto. Uf. Uf. Con las flash que me quedaban, así voy a tener que esquivarle. Vale, perfecto. Uf, menos mal, porque no tenía... no tengo balas ya. Lo bueno, es lo que me encanta de esto Resident Evil. La escasez de balas. Vale. Perfecto. La música tan relajante, la verdad que... que ayuda. Espérate, tenemos aquí. Vale. Bueno, sí, voy a aprovechar, voy a guardar la partida. Porque... por si acaso, para tener la... lo que es el... la, una, la partida guardada por si acaso. A ver... vale. Voy a guardar... o sea, perdón, voy a dejar... o sí, voy a guardar las cosas que no quiero. A eso quería referirme. Así. Vale. Pues... lo dejaremos por aquí, ya que llevamos 24 minutos. Es un buen lugar para cerrar este primer capítulo del Resident Evil 1 con Jill. Espero que os haya gustado. Un like, y si no estáis suscritos, suscribiros. Es algo que me ayudaría mucho y os lo agradecería de verdad, con todo mi corazón. Pues nada, hasta la próxima, chicos. ¡Chao!